Oiga, ¿ustedes vieron? Por poco no llego, ¿verdad? Por poco no llego, hombre. Ay, señor, por poco no llego yo aquí. Yo, yo estaba, no sé, yo estaba tomándome aquí un juguito, qué sé yo. Entonces, cuando le di a para empezar, pues no, no quería arrancar la cosa. Y yo, eh, adiante, se fastidió esto. Se fastidió esto. Pero no, aquí estoy, mire, este sábado. ¿Qué estamos hoy? A 26. Sábado 26 de marzo. Saludos a todos los que se encuentran aquí en la noche de hoy. ¿Eh? Se puede suscribir al canal. Se me puede suscribir este, a, a mi página de Facebook, eh, Papelones Boricuas. También se puede suscribir si quiere. Allá a Instagram, en Papelones Boricuas, que pongo unos videitos a veces raro raros. Eh, ¿Verdad? Eh, un, unos videitos medio raros, como el que puse anoche. Anoche puse un videito raro ahí de alguien cantando una canción ahí. Que... <laughs> Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, saludos a todos. Vamos a ver qué nos trae la noche, porque la semana lo que nos trajo fue. Ay, señor. Esta semana mira, hubo de todo como en botica en esta semana. Saludos. Antes de empezar, déjame saludar a Miguel del Valle, a Gilberto Beltrán, a la Chanteleteguita de New Jersey, a Chiara a, a Fairy. ¿Quién más está por ahí? Andariego del Mundo, Edgardo Santos, eh, Livia, eh, Hilda. Eh, ¿Quién más por ahí? Noelia. Así que saludos a todos eh, los que se encuentran por ahí. <laughs> Ay, señor. A Pichi también, eh, Pichi lo veo por ahí que, que, que llegó. Bueno, vamos a comenzar esta semana, mire. Esta semana, yo digo, wow, esta semana pasó de todo en la isla. Y yo digo, mire, aquí empezamos con Finito. El sábado pasado, ustedes saben que yo hablé de Finito, que parece que lo habían despedido. Y pues el público estaba pidiendo este, respuesta eh, para Finito, porque Finito, este, Puerto Rico gana sin Finito, pues no es Puerto Rico gana, porque es de los primeros que estuvo ahí. Y pues resulta que Finito escribió un comunicado, a eso como un martes por ahí, porque la gente estaba molesta. La gente ya quería, parece, que hacerle un boicot a Puerto Rico gana. Y pues había muchas especulaciones y Finito. En ese comunicado de prensa dijo pues que él iba a buscar un nuevo norte que quería este seguir haciendo cosas para él, tú sabes, por razones personales, pues. Eh, finito, se fue y quede. Puerto Rico gana. Así que ya no va a poder empujarle el cadrito a las doñas para que le quede ahí este. Y se gane la, la Y se gane eh, la comprita. O tirar al canastito. Y ya, pues. Eh, pasó ahora a, a me imagino que va a tocar ahora, DJ finito. Eh, también, saludos a Fernan, que lo veo por ahí, Milna Rosa también, Samuel Tru. Eh, pues finito. Ahí. Y también salió otra, mire, con la Yasmín Camacho. Hubo una controversia que todavía hay otro que se está hablando de eso. De la controversia, pues que ella eh, no está de acuerdo pues, que, en, que atletas trans compitan en, eh, en la modalidad femenina, ¿verdad? Con, con ella, porque ella dice pues que eh, eh, tienen ventaja a lo que salió Pedro Julio y pues le dijo dos o tres a Yamin, Yasmin borró el post y pues se ha vuelto un nicho ese esto esta semana también. A lo cual también, para acabar de fastidiar en la política, supuesta y alegadamente, están investigando a Carmelo Dorío, sí, A Carmelo Dorigo, el FBI lo está investigando. Y el Molina esta semana ha hecho fiesta, está contento porque Carmelo Dorigo, eh, el que el FBI le está soplando en la nuca. Y usted sabe que Carmelo y, y Eliezer no se llevan. Y pues ayer también este, estuvo allá Eliezer Molina y el dúo dinámico con el León Fiscalizador allá en pelotaduras. ayer Roldán eh, le dijo que, que lo huyó, que lo huyó, que no. Que, y el León Fiscalizador le, le contestó que no, yo no te oí. Eh, usted lo que es como que una busca pauta, que yo, ¿usted se acuerda de los violines y toda esa cuestión? Pues sí. También, eh, en el programa de la Comay, temprano en la semana, pues eh, vino eh, y presentó una guagua, una Mercedes Benz. Eh, también eh, presentó una guagua cura, que pues son caras, son caras. Yo ya quisiera tener una guagua así, pero como yo soy un pelado, pues no puedo tener nada de eso. Yo me... ¿Sabes? Los carritos económicos son los que hay que, ¿verdad? A uno le llega el bolsillo. Y pues la Comay dijo que el que cuando el pueblo de Puerto Rico se enterara de quién era esa guagua, es dueña o dueño, dijo ella, ¿verdad? Son dos, dos, son dos guaguas. Y pues mucha gente, eh, la Comay preguntó, que si quién ustedes pensaban, y pues mucha gente piensa que es de la familia Zapata. A lo que yo no sé, verdaderamente, porque ¿verdad? después viene la tía y decir, ¡oh, papelones! No, 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 yo no quiero lío. Y, 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 me, y menos con usted, señora, que tiene esos ojos así tan grandes, que da hasta miedo. Eh, así que, no sé. Pero la comadre últimamente como que como que no está, ¿verdad? Teniendo las pantyhose en su sitio y no dice las cosas. Mira, diga quién es. Y, y salimos todos, ¿verdad? Porque a nosotros nos gusta el bochinche. Y también, eh, en el día de ayer salió, ¿verdad? Yaresco, la de... El, vaya por ahí, ay, que, como, como si fuera una, la MVP de Puerto Rico, como si fuera la mejor, Yaresco, y vino un gringo de estos diciendo que le deberían de erigir una estatua. Y yo digo, pero ¿cómo diablos tú le vas a ponerle una estatua a una mujer que lo que hizo fue fastidiada a Puerto Rico también. Que no hay chavos para nada, que sí, que sé yo, que sí, para aquí, para allá. Y pues yo dije, contra, déjame hacer eh, un meme de la estatua que yo pienso que deberían poner a Yaresco. y pues una pila de mierda. Ahí está, esa es. ¿eh? Yo quisiera que hicieran esa estatua. Así, si no es una pila de mierda, vamos para allá a tumbar la estatua entonces. Porque no van a poner la, 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 la cara de esta señora o el busto de esta señora ahí, ¿verdad? Así como, o, como ¿verdad? Como, ¿verdad? Como, no sé, como Tristóbal Colón. Yo no sé, pero si ponen la estatua de esta señora, yo no sé en qué pueblo lo van a poner. Yo no sé qué alcalde sería tan lambón de, ¿verdad? De poner ahí, ¿eh? ¿Ah? No sé qué alcalde sería tan lambón. De, de poner la estatua y que de Natalí es no, y después ella empezó a llorar. <laughs> espérate, espérate. No, no le pongo violines, pero empezó. ay Gracias, gracias, pueblo de Puerto Rico. <laughs> yo creo que ella estaba llorando porque ya no se va a ganar los 700 mil pesos que se ganaba. Hasta yo lloro, ¿sabes? Hasta yo lloro. No es que ella estaba llorando porque va a extrañar Puerto Rico, no, no, no. No, 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 ella estaba llorando, pues porque pues, le toque, ya no le van a tocar los 700 y pique mil, ¿verdad? Que se ganaba y ¿verdad? A la cuestión. Hasta yo lloro, ¿sabe? Hasta yo lloro. ¿eh? Así, ¿eh? ¿Usted, usted, usted se imagina que vayan allá. En Barceloneta es el, el, el tipo ese que arrolló a la muchacha que se fue a la fuga, que trabajaba en el, en el municipio. Pues como él es este guía turístico de esa área, pues a lo mejor él dice, mira, aquí, pon esta mierda aquí. Sí. ¿Qué mierda? Sí, la mierda de estatua. Sí. sí ay, Dios mío. Es que yo no sé, verdaderamente. Ay, qué. Yo no sé. Bueno, es que. Ay, Dios mío. Y yo vi hoy en las noticias al, al señor que fue. Y ese señor, yo no sé, para ti una cara de loco, una cara de loco. Eso, eso fue lo que estuvo pasando esta semana eh, en Puerto Rico prácticamente, ¿verdad? Y otros asuntos que también se fueron por ahí, eh, pero eso fue lo que pasó esta semana como tal. Y mire, antes, eh, en cuanto dejó la deuda, mire, yo no sé, esa señora la estaban tratando como si fuera, mire, yo no sé, un ídolo. Era una vaca sabrada no sé. Ay, venga, la chantleterita dice que para que pongan la cara de Yaresco que pongan el busto. Total, ya tenemos las de <laughs> Mira, Saludos a GT240. Eh, saludos, ay, señor, señor. Así que, ya usted ve, si usted ve la estatua de esta doña por allí, miren. ¿sí? Usted, tigre, pero mire, no hagan como la de como la de Juan Ponce de León. No, que de hecho, el mismo día No, tienen que coger y hacer el trabajo bien. que hacer el trabajo bien. Ay, Dios mío. Eh, pasando ahora a un tema, a otro tema. Mire, esto me gustó. Alguien de los que está en el chat en este momento me envió este videito. Eh, esta semana, temprano en la semana, yo no lo había visto, porque usted sabe que yo, yo soy más despistado que el cara. Y cuando entré vi, y mira, era Gilberto Beltrán. Sí, saludos a Gilberto, mira, Gilberto es de, de, de los míos de acá, los machachuchenches, como, la, como digo yo, somos machachuchenches. Eh, Gilberto me envió este, este videito, este videito, mira, el videito, espérate. Ah, pero antes del video de Gilberto. A ah, ver si yo soy despistado. Déjeme invitarlo a esta página. ¿Dónde qué está? Por aquí. Ajá. Eh, déjeme invitarles a esta página que se llama Boricuas al Garete por el Mundo en Facebook. Búsquela por ahí, que mire, tienen, este, se va a enterar de las cosas que están pasando en Puerto Rico. Pues ahí yo voy a postear eh, noticias. Eh, pero, mire, quiero que vean este, lo, lo que tienen aquí, mire. Casa, este casaborín, que mira un chillo ahí, ese, creo que es un chillo, ahí como fongo allá, ya medio hambre, ¿eh? por ahí está Dios por mira, aquí está, Esto. ¿eh? ahí está, ponen cositas, comida, ¿verdad? historia de médico puertorriqueño con 102 años, ofrece ejemplo y reto para los doctores que se educan en Puerto Rico, eh, cosas buenas, es lo que lo que se ve en esta página, Boricuas, al por el mundo. Miren, miren eso, ya yo ya, ya tengo hambre. Y, y, ah, no, no, tengo hambre ya. Aquí, miren esto. Así que, miren, está esta señora por aquí. Yo empecé a trabajar a los siete años. Ya a los 15 se casó, lavaba ropa, bastante de Así que, miren eso. Miren eso, miren eso. Así que los invito, Boricuas, al garete por el mundo. Se llama la página. Por ahí yo voy a estar transmitiendo ya pronto también. Eh, lo, los en vivo. Así que los invito a que se una a esta página que se llama Boricuas Algarete por el Mundo. Así que también con lo, lo que le iba diciendo, eh, pues está, eh, ¿cómo le digo? Eh, está esto de que Gilberto me envió este este videito. Vamos a ver dónde él vive ahí. El ser que por ahí. Bueno, ahora mismo, yo no sé dónde está. Julin, si Julin está en Holyoke, que está cerca de mí, o está allá en, en Harvard, en Boston, ¿verdad? Por allá, que está un poquito más lejos de mí, que está más cerca de Gilberto. Vamos a ver un video que me que envió Gilberto. Vamos a ver por aquí. Ajá, aquí estamos contra. Aquí está, vamos a darle play. Bueno, papelones, donde yo vivo aquí en Cambridge. Ahí, después de ahí, para allá está la universidad. La la... ¿Ves? La universidad, mira, por allí, sí, es que, ¿verdad? Eso de Harvard y toda la cuestión. Latin Spanish School, aquí de Cambridge, en Harvard. Y, este, y para allá, todos esos edificios que tú ves, ya lo último si los ves ahí, es Boston. Esa es la ciudad de Boston. Eres bienvenido aquí cuando quieras, mi hermano. Ahí está, ya ves, mira, gracias por la invitación, Gilberto, un día de esto yo esté por esos lares y esa cuestión te voy a llamar Gilberto tú estás cerquita por ahí yo no bebo pero por lo menos un cafecito eh, nos podemos tomar ¿verdad? Eh, yo no sé si tú bebes verdad pero yo yo, yo no tomo así yo tomo cafecito eh, algún juguito mi agüita eso es lo que tomo yo <laughs> ahí que viene esto esto, fue, esto estaba, estaba nevando aquí eso había nevado los papelones donde yo vivo esa. aquí en Cambridge esa, ahí y después de ahí precioso. para yo estar la universidad Es la Latin Spanish School aquí de Cambridge en Harvard y estoy para allá todos esos edificios que tú ves ya lo último si los ves ahí es Boston esa es la ciudad de Boston eres bienvenido aquí cuando quieras mi hermano yo fui, la última vez que yo fui a Boston, fue de antes hace como dos años dos, dos años y algo creo, eh, a un concierto de Bad Bunny. Eh, fue que yo fui allá a, a ver a Bad Bunny. Eh, me gusta, me gusta Boston porque la ciudad, la ciudad, los edificios son más grandecitos, se ve más movimiento, eh, vi el, el parque de pelota de los Rexos. Sí, ese es mi equipo, ese es mi equipo. Venga, ah, ah, ah. por ahí Fernán le dijo a Gilberto a, a Hilbert, a que tiene voz de locutor. Ah, ah, ah viste, viste. <laughs> eh, eh, el bacalao que dice, no me dejen sola, saludos a... a... <laughs> hay que ver, hay que ver. Si sí, un día nos encontramos por ahí a Carmen Yulín, ya que, mira, ya que esta semana dijo que, mira, que sé. Que ya que hay que tratar por el... Por, el movimiento Victoria Ciudadana y que pues no se sabe si quiere coger este eh, la comisaría residente así que Tatito yo le te quiere se luchar el palo porque Tatito es el que para mí es el que va a coger eso de la candidatura de comisionado residente por eso es que él está por ahí haciendo tú sabes haciendo pulso y toda la cuestión haciendo, dándose guille de Hulk sí sí sí, ¿Sí? Ay, señor, señor. Era, era. Hilda dice que va con un galón de pito. Ay, señor. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, vamos a pasar a, a otro a otro tema. Esta semana, eh, ese es algo de casi una jodienda. Algo no esto no es lo que yo voy a hablar de Algo eso para después. Pero Algo fue el que se dio cuenta de que Herbert Cruz, el talento que está en, en Telemundo, en el programa allá de Alessandra a las 12, él está trabajando allá porque hace de Majin, ve qué sé yo, no sé no sé de quiénes hace, pero sé que está allí. Eh, porque honestamente no, no veo así a este Alessandra a las 12. Eh, porque a esa hora yo, yo estoy durmiendo. sí Sí, 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 estoy durmiendo esa hora. Eh, usted dice que que no va para ningún lado. Ay, señor. Pues sí. Pues. Vamos a, a... ver. Acuérdese que cuando usted esté molesto. Cuando usted esté molesto. Usted... Olvídese de que tiene un teléfono. Olvídese de eso. Olvídese. Porque lo primero que va a hacer es coger el teléfono y tirar por ahí todo lo que usted está pensando. Por eso es que yo tengo un control de daño. Porque el control de daño mío, pues, evita esas cosas que yo puedo hacer. De esas así, mira, eh, de cabeza caliente, ¿verdad? Pues, por eso es que yo tengo un control de daño y por eso es que yo creo que tengo todavía canal de YouTube, créame. <laughs> Porque. Helbert parece que se acordó de que está pasando algo malo en el trabajo y escribió que estaba alto, que estaba cansado del fucking trabajo ese. ¿Eh? Y por ahí a mí me han dicho que es que no le gusta eso de que Epifanio esté pinchándole las nalgas. ¿Sabes? Con te pico el güey. Que Epifanio parece que le gusta. Eh, picarle las nalgas eh, después que se van del aire y todo eso y pues parece me dijeron eso que sea cierta pues no sé pero me dijeron eso que a le gusta picarle el juez y a Herbert y a los demás por allí y a Helber y eso no le gusta no le gusta que le pique el juez y fuera el personaje <laughs> entonces le escribió eso y pues tuvo que darle una disculpa pública en Alessandra a las 12 y vamos a ver la, la disculpa que Herbert dio en el programa de Alessandra Las 12. Vamos a ver si usted le tres, si lo convence. Esa, esa excusa que él dio. Vamos a ver por aquí. aquí ajá. Vamos a por, ahí, por aquí a Herbert. Vamos, dale play, dale play. Claro, el asunto es que han circulado

Mira, ¿Eh? Herbie, dobaron no en serio. ¿Lo que no, subido. En serio, bueno, no, ya, no, ya preguntas que Y lo que risca? subiste lo vas a borrar. como hiciste con el último. No, este no lo voy a dejar. Mira, Herbie, no, no ven acá. Nada, vente no. al medio. Vente al medio. Ay, como queremos, que hecho que Me gusta, me gusta eso. Porque miren eso. Herbert estaba como que se separado ahí de, de Luma, que lo hace visto la Lalicea también, que hace Epifanio. Y miren, miren, miren cómo lo pega. Mira rápido no sé. Miren, 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 pues es de humanos errar, a veces uno tiene. Eh, Ay, mira uno tiene un montón de, 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 de situaciones, ¿verdad? Ah, de de no, trabajo no, no, no. Y, y se carga. Y yo pues estaba en un momento <laughs> sumamente estrésico, sumamente cargado. Y como todo ser humano, pues que no debía haber hecho, porque yo creo que uno tiene que manejar a veces, ¿verdad? la emociones. Uh -huh. un poquito mejor. Y entonces pues no lo, no lo supe manejar ni, y... Saqué como que el, 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 la tensión y el estrés que tenía en ese momento y puse agudo, la estupidez me... que escribí. Eso fue el jueves por la noche. Eso fue el jueves por la noche que no y tiene que ver absolutamente nada nada con este trabajo. No tiene que ver nada con esto. Nada. Pero obviamente nada. la gente lo asocia. No, ni con no este trabajo ninguna. A veces no, no, uno no, no. está cargado. Uno está y... cargado. Yo estaba sumamente cargado, así que mis disculpa pues me, 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 exploté, pero mire, ya. Ahora ha visto la, la licea, venga 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 visto la, venga, 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 visto la licea. Y aquí estamos, esta es mi casa, tú eres mi hermana. yo sí, 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 soy sí, mi hermana sí. esta es mi familia. Sí, Ay, sí. Muchos sí. años, ahora, y ya pero quiero aclarar una cosa. Se quita. Yo he rechazado El también ruby. ofertas por estar aquí. Ahora mismo Vigoró estaba aquí ahorita. Y Vigorón me dijo ah, y te que fue, y te ofreció. Me ofreció, bastante. me dijo, me ofreció. Me mira, pero, pero ¿quieres que te ayude a negociar para que te vales con Vigorón? Eh, adiós. No, ¿por porque si me voy con él, voy a parar. Le ofreció una Miren, a chau, ahí a está, aclarado el mira, asunto. Mira, pues mira. uno es humano. Yo no sé, para que él se ve como que incómodo. Yo no sé ustedes, para que él se ve como que. Y después visto la licea, viene ahí a empezar a sobarlo. ¿Verdad? Y después mira, le, le pone la cosita, ay, te queda lindo, y él viene, fuera, se la saca para atrás, como que no me fastidies, coño. Tú eres el que me tienes alto. <laughs> ay Dios. Sí, sigamos. Sí. Ah, no, una vez sí. se, se, se cansa, explota, hay momentos difíciles en la vida, todo ¿Qué no lo hace, pasado, que no a salir Exacto, con la diferencia de que nosotros los canalizamos calladitos y Herbert uh -huh. los tiene que esterilizar en las redes sociales. <laughs> ¿Quién no pone algo así? ¿Quién no hace un, 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 esa discreción si me que tiene? puede de discreción. ¿no? No, hay que hay estar. Mira, ve, mira, ahí hay, ahí hay tiradera. Después habla de Víctor Licea. Ahí hay tiradera. Ahí algo está pasando en ese programa. A mí que nadie me diga. No hay que ser muy inteligente, como que. Ah, rápido. Ah, después dice Víctor Licea. Pero mira lo que dice Herbert ahora te la página de Víctora Licea, que Víctora Licea también lanzó unas descargas que son terribles. Y posible. dijo una palabra mala. Y ahora la que está enfocada contigo soy yo. Por qué porque es? la gente dice, ay, ¿qué ¿cómo Alexandra trata a Herbert? Y todo no, 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 Alexandra me trata a mí súper bien. Yo conozco a Alexandra hace más de 25 años, 2003, 2002. ¿Tato? Y esa amistad sigue hasta el sol de hoy. Es, pero la matemática no cuadra bien, porque son menos, son 25, son como 19. Mira, este Alexandra salió. Oye, esta semana también pasó lo del PUA que la modelo que trabajaba en Zumbate, eh, trabajaba en Zumbate y ta, eh, las primas pues Alessandra era prima también modelo de allá de de Jean Ruiz y de, y de Agustín Rosario pero sí yo les voy a decir una cosa ahí para mí que tiene que estar pasando algo en ese programa porque él viene y sale y dice no, que... Eh, esto, esto no fue de este trabajo, fue otro trabajo. Y ahora digo yo. ¿En qué más trabaja Helber? Hay que ver. ¿En qué más trabaja Helber? Hay que buscar si pues no tiene un chanchito por el lado, ¿verdad? Porque la clase artística en Puerto Rico prácticamente no, lo que cobra es una miseria. Pero... ¿Por qué lo borró? Ah, porque lo borró en menos de cinco minutos. Y eso fue gracias al Nargorazi que lo tiró al medio allá en, en el programa de los tres puntos, los de todo Que por cierto, ayer la Comay al principio le tiró a los de todos. Ese programita de los tres puntitos. Es más, le voy a decir lo que dijo la Comay. La Comay dijo ayer eh, que ella trabajaba para los de todo y que son unos envidiosos. Y que Plinia le estaba ganando porque ellos lo que sacan es de 3 a 5 puntos. Ay, Dios mío. Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que lo sé todo, lo ven más en YouTube que, que en la televisión, que en el canal 4. Cuando lo dan, saben Ay, Dios mío. ¿Ahí qué? Ya, ya, ¿Ya usted ve? Ya usted ve, ya usted ve. Ellos ahí en esa, en, en la garata, ¿verdad? Vamos a ver, porque yo no sé si Helbert sale de la televisión y lo contraten en otro lado, porque ya usted sabe que la, la producción local en Puerto Rico es, es bien corta, es bien, es bien corta. Ok, vamos entonces, <laughs> dice por ahí, Elba dice. Elber siempre tiene problemas a veces con su jefa, Alexandra. Parece que tiene celos profesionales. Le pasó con Maneco. ¡Ah! Espérate, yo no sabía eso, Elber. O sea que. ¡Mire! ¿Ah, Elber? ¿Elber? ¡No pelees, chico! Eh, por aquí va, ¿quién más? ¿Quién más? ¡Mira, mucho grose! Dice Andariega del, de, del mundo. La pilla de Olga. Sí, Olga, la prima Olga. Ella tiene un canal ahí en YouTube que se llama la prima Olga y de ahí fue que la coma y sacó los videos eso. Eh, y, y allí estaba, ahí está <laughs> la prima Olga. <laughs> mira, eh, Noelia dice, Sebastián, fue uf. Se pasó la reunión. Ok, espérate, eso, eso es, mira, que Sebastián este, que Noelia no fue a la reunión, llegó tarde. Eh, trabajaban en Zumba, te dice Pichi, eh, exclusiva TV. Mira, exclusiva TV, saludos. Eh, Dicen algo y ellas se pasan tirándose Sí, eso es, mira Pero yo le voy a decir una cosa Nargo tira a veces los chismes primero que la coma Y eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto eh, A veces pues Exclusiva TV tira los, los chismes primero que Mira el de Mal Anthony El chisme de Mal Anthony con La muchachita Nadia Fedreira eh, Yo lo vi primero con Exclusiva TV Sí yo lo vi primero con exclusividad. Al otro día fue que yo vi que el nalgoraz y la Comay hablaron de, eh, del chugaldadi chugaldadi <laughs> mal Anthony. Y nadie ya fue de a Oye, mí, a, mí, a mí me da tanta... A mí me da tanta risa la foto que ellos se sacaron en el avión. Él, él la tiene así en los brazos, como si fuera una vez. Faltaba que cogiera una botellita de leche y le diera así, ay, oh, y le sacara después los gases. Ay, Dios mío. Ay, señor. Eh, ay, que... ay, señor. Bueno, eh, mira, ahora que esquida, espera, que saludo. Dice, Ay, la Bulbu que deje de ponerse votos en las bembas. Mire. Yo les voy a decir una cosa. Yo estoy aquí. Yo, yo les voy a decir una cosa. Ese doctor Rodríguez Terry, que es el doctor que casi este, le hace este, la, las cirugías a todas estas modelos de la televisión. Mire, ese doctor quiere que todas esas mujeres se parezcan a él. Déjeme, espérate, espérate, espérate. Déjame buscar, espérate. Déjame buscar algo aquí. Doctor Rodríguez Terry, vamos a ver. Doctor Rodríguez Terry. Doctor Rodríguez Terry, ok. A la aquí, ok, Rodríguez Terry. Ok. Míralo aquí. El, ah, esta foto se ve fea. Quiero, quiero, quiero una foto del doctor Rodríguez Terry, a ver. A ver esta. Ok. Porque el doctor también se, ha, se, se hace su, su jadarén, lo sabe. Okay, aquí uh, uh, por aquí. Uh -huh. Ajá. Uh, vamos, va, vamos a poner aquí el... Ok, ¿dónde está el doctor? Ok. Mire esto. Ajá, uh -huh. el doctor. Vamos a poner el doctor aquí. Mire el doctor Rodríguez estaría aquí. El doctor yo creo que tiene una agenda que quiere convertir a todas esas mujeres que se parezcan a él. Porque si usted ve, él también se hace votos y la cuestión en la cara. Y yo digo, todas estas caras de estas mujeres se parecen a la de Rodríguez Terry. Es más, mire, ah, espérate, espérate, aquí hay Ah, espérate, espérate. Venga, venga, para que vea que yo estoy hablando caca aquí, mire. Esta foto, mire esta foto, contra. Mire esta foto, mire esta foto aquí. ¿Dónde estoy aquí? Ok, aquí. Miren esta foto aquí. Miren esa foto. Miren Luz Nereida Vélez y Miren Rodríguez Terry, que no se parecen. Que no se parecen. Mira, yo creo que el, el doctor quiere que todas estas mujeres se parezcan a él. Miren la cara de Luz Nereida, especialmente los labios y esto por aquí, el lado de la boca. Miren, es idéntico al doctor. El doctor, yo creo que está haciendo el molde de él en todas estas damas. En Puerto Rico, mire, el doctor, ya, ya está bueno. <laughs> ay, señor, mira, de lo que yo me desvío. Okay. <laughs> mira lo que dice ahí, señor. Fíjate. Yo, yo voy, yo voy, yo voy a poner este mensaje aquí de Samuel. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, de Samuel, ¿dónde está Samuel? Aquí, okay. Samuel. Aquí, okay. vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí, okay. okay. miren lo que dijo Samuel. Mira lo que dijo Samuel, no fui yo. Lea, la cara de Bulbu parece una bruja de la película de Blancanieve y los siete enanitos. ¡Fue Samuel! No fui yo. <laughs> bueno, eh, pasando a, al otro tema. Eh, ¿Cuál es? Ah, Daddy Yankee. Esta semana, Daddy Yankee pues anunció desde el domingo pasado que se iba a retirar de la música y eso se ha convertido en todo un, un show, la cuestión, y bueno, y sacó ahora un, eh, un disco en estos días. Y pues se puso de cabra, ¿verdad? De GOAT, que es el mejor de todos los tiempos. Eso, a, eso, a eso le dicen mucho a Michael Jordan, The GOAT. Eh, y pues se usa eso de la, de la cabra. ¿Qué pasa? Pues, mire, eso ha causado revuelo. Que hay gente que ha llorado. Que Daddy Yankee que se retire. Hay gente que está llorando porque Daddy Yankee se, retire, se va a retirar. A la cuestión. Es que yo digo, pero es que Daddy Yankee ya, ¿verdad? Tiene sus cuarenta y pico, ¿verdad? Que sé yo, pues quiere gozar los, el dinero. Toda la cuestión. Pero después de eso, de ese lío de que Daddy Yankee se retiró, pues salió el disco. Y ahora, en vez de hablar del disco completo, pues no. Ahora de lo que se habla es que. Daddy Yankee y que le tiró a Don Omar en una de las canciones. Y que si Daddy Yankee le tiró a Residente, en una de las canciones también. Eso es lo que se ha ido en, en, en la cosa acá. Y yo pienso, Daddy Yankee para mí es sobreestimado. A mí que nadie me venga a decir que por una canción que se hizo mundialmente famosa, llamada La Gasolina, que eso dice todo el tiempo la misma vaina. Eh, a mí me gusta la gasolina, dame más gasolina, y yo pende la turbina, mira que esa es la misma. Espérese. La misma caca. Sí. Eh. Eh. Entonces, a la Yankee lo tienen como ¡Wow! ¿Sabe? ¡Se ve! Se ve el que la, la. Como que la jodiendo humana, todo el mundo le dice, todo el mundo se lo vea. Se lo lambe a, 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 a Daddy Yankee. Y Daddy Yankee, yo no sé, yo no le veo tanta cosa, tanta cuestión, ¿verdad? Porque, mire, no es por quitarle mérito a lo que estos muchachos hoy día hacen de, de reggaetón, pero mire, hay un montón de voces por ahí, por lo menos nosotros no, por lo menos la generación X, que soy yo de la generación X, pues nosotros... Escuchábamos música de... Nosotros escuchábamos rock. Nosotros escuchábamos merengue. Nosotros escuchábamos de todo. De todo. Balada. Con gente que cantaba una cosa increíble, pero no. Ahora yo te juro, yo que canto malo como centella, yo me pongo un poquito ahí de autotune aquí y mire, voy a hacer una tiradera como la que hizo este... Eh, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Carlos Ponce. Hasta Carlos Ponce hizo una tiraera ahí, tú sabes. Y, y también Pacho. Pacho, el muerto parado. Pacho es idéntico al muerto parado. El que sepa quién es Pacho la Antifeca, vaya y búsquelo. Y busque la foto de aquella vez del muerto parado. Es idéntico. Idéntico, idéntico. Yo creo que el borracho Mao hizo mejor tiraera. Búsquese al borracho Mau y búsquese la tiraera que él hizo, tú sabes, en Basilón. Chacho le da 20 patas a Pacho. 20 patas a Pacho el borracho Mau le da. Es que... Es que... ¿Sabe? ¿Sabes? ¿Sabes? El mercadeo de, de Daddy Yankee y toda la cuestión. Pero a mí, a mí Daddy Yankee nunca me ha porque eso todas las canciones son casi siempre lo mismo que sí, chequi 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 chequi, chequi chequi la gasolina, 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 y después hablando rapidito, ya. Ay, <laughs> Ay señor. Y mire, esas letras, como dicen Dariego. Mire, señor, señor. Esas letras, mire Cualquiera hace a una, una canción de esa Yo me acuerdo. Del señor español que se llamaba Daddy Melquiades, era que se puso que, <laughs> que que se vaciló prácticamente. Eso de Daddy Yankee, eh, mire, vamos a hacer esta canción. Que el señor se, se fue viral. Eh, ay, no, y entonces ahora están viendo quién se queda con el con el trono y que de Daddy Yankee. Y en una canción, Bad Bunny. Decía que cuando Yankee se retire, era el que era, pero no. Anuel también sale en un video diciendo que cuando Daddy Yankee se retire, el duro va a salir que él, el número uno. ¿Usted se imagina, Anuel? <laughs> ¡Ay, Anuel. Ay, Anuel, Anuel. Ay, Anuel, Anuel. Ay, señor, saludos a Anuel Rosario desde Nueva York. Eh, eh, Mega Fernández Pacho le metió duro. <laughs> Ay, señor. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué? ¿Ya usted ve? Eh, mira, Samuel Trujillo. Despacito. Ta, 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 ¿Qué diablo tendrá esa canción que uno dice despacito y después se te queda eh, eh, en la, la mente? Era Isia, el trono para el viejito español. Así mismo, eh, así, así mismo. venga, venga el primo. Saludos al primo. Dice, lo malo es que ese tipo con esas canciones que parecen babas es millonario. Así mismo son son multimillonarios son multimillonarios eh, Mire, si usted quiere yo no lo yo no lo critico que verdad que usted eh, escuche esas canciones qué sé yo verdad para el vacilón la cuestión pero mire, eh, yo creo que uno de vez en cuando se debe escuchar algo distinto para que vea para bajar esa cosa que si de pistolas y que si mujeres. No, no, porque ahora antes le decían a, la, a las damas, le decían yale, mi Yal. Ahora dile yale a una mujer para que tú veas cómo te va a meter una pescosa. También le decían eh, que si baby, la baby, la bebé, eh, que si mi gata. Y yo, diablo, gata, gata, una mujer, tú le vas a decir gata a una mujer. ¡Coño! ¿sabes? Tú sabes, tú la llamas, yo me imagino que okay. muchachito ahí con el flow ya. Venga, gatita, vamos para la disco. ¿Eh? Cosas así. ¿sabes? Es más, hay palabras que dicen que yo ni sé qué diablos son. Entonces, no, ahora no le dicen, a las mujeres no le dicen este gatas ni nada de eso, ahora le dicen los culos. yo, pero ven acá, ¿cómo carajo tú le puedes decir a una mujer y qué culo? Que mira, por ahí vienen los culitos. Yo, ¿Qué es eso? Ay, no, yo no puedo, verdaderamente. A mí, digan anticuau, díganme lo que sea, pero no. Eso, eso no va conmigo, mire. No, 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 no. No, no, no. <laughs> bueno, pasando a. a, a lo del Nalgorazi. Vamos a pasar a lo del Nalgorazi. Eh, mira, mira, Fernández dice: Yandel cantaba una canción que se llamaba ¿Dónde está mi gata? <laughs> <laughs> es eh, mi que se llama así así mismo eh, así que, era, hay que hay que hay que, tener, hay que tener cuidado hay que tener cuidado bueno <laughs> ay dios mío dios mío bueno eh, vamos a pasar al narcogracia el Nalgorasi, usted sabe que el narcogracia pues tiene está en allá en lo sé todo en el programa de los tres puntos sí algo el programa de los tres puntos y pues él sabe él dice que él es el rey del chisme el rey del bochinche él dice que es el número uno en Puerto Rico tirando chisme y pues tiene eso tiene una frase por ahí que dice picando adelante y también pues tiene ahora una nueva frase que dice ¡Tengo el estrincho! ¡Tengo el estrincho! Dice así, el así, Pues, así, yo tengo el estrincho, yo tengo el estrincho. <laughs> pues, él, eh, pues, le dice, pa, ahora el calce, metro, noticel, eh, se pasa poniendo lo que hace el Nargo en sus redes sociales, los estrinchos y de lo que habla el Nargo, tú sabes. Y pues, la comedia está media picadita, aunque ustedes no se crean, porque... Eh, los otros días salió diciendo No, que a mí no me tienen que dar crédito Tú sabes, tirando al narco A mí no me tienen que dar crédito Porque cuando yo veo las primeras planas Yo me siento orgullosa <laughs> Pero el Narco Brasi le dice Vas, Gracias a Metro, los tareas, Gracias al Calce Gracias a Noticel ¿Qué pasa? Pues el Narco ¿verdad? Sale Y mire esto por aquí Vamos a ver. Él escribió. Él sabe que esa noticia de lo sé, todo le dio mucho, le dio duro con lo de Cosculluela y su esposa. Pues ahora Cosculluela, alegadamente, eh, le pidió el divorcio y con la custodia total y todo con, con los nenes. Y yo te digo una cosa: como te digo una cosa, te digo la otra. Yo prefiero que esos nenes estén con la mamá que con Cosculluela, porque cada life. Que ese coscuyuela hace. Parece que se ha metido como tres percos, dos gallitos. Y sabrá Dios si el huele, huele también, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y el tipo no se ve bien. Entonces, vamos a ver el post del, del narco. Miren aquí. Aquí, esto es de metro, si no me equivoco. Dice: Coscuyuela pide el divorcio y la custodia total de sus dos hijos a su esposa, ¿verdad? Dice el cantar turbano José Fernando Suárez, ¡eh, adianta, qué nombre, es mejor, con razón se llama Coscuyuela! Mejor conocido como Coscuyuela, radicó ayer en el tribunal de Caguas el divorcio a su esposa, Jennifer Fugensi. Así lo informó Fernán Vélez, el Nargorasi, en su cuenta de Instagram, ¿verdad? Entonces, Nargorasi sale aquí y pone, ¡ronco porque puedo! Gracias a Metro por el crédito primero con el Nalgo. Y entonces, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Por aquí, dale acá. Comentarios del Nalgo, dice aquí. Una señora, alguien le escribe, un hombre le escribe. ¿Y en serio te sientes orgulloso por cubrir la triste noticia de un divorcio? En vez de sentirte orgulloso. Deberías dar de el consalte. Y por aquí lo aplauden, lo aplauden, lo aplauden. Y a vamos, vamos a ver por aquí. Ajá, vamos a subir un poquito. Aquí está. Dice otra persona. Exacto. Pero no habla de sus compañeros como la tóxica. Que después que hizo un show con un comunicado que ya no estaba con aquel resulta que nunca se habían dejado o sea la cuernúa ay dios mío ¿qué es la cuernúa alguien que me diga por ahí yo tengo una foto por ahí de la cuernúa eh, ¿Eh? yo 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 tengo yo, yo, yo tengo la foto de la cuernúa tengo la foto de la cuernúa eh yo la de la cuernúa ¿Eh? ay adelante esa es Ea. ¡Esa es! ¡Ea! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ira! ¿De Marí? ¿Se acuerdan aquella vez que Fredito Matthew la coma y enseñó la foto de él dándose un beso con otra mujer? ¿Mm? Allá en, un, en, 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 en el mar, en la playa estaban ahí el de botes y con una de esas de guerrero. oye esa gente de guerrero como que le gusta pegar cuernos verdad los los integrantes de guerrero le gusta pegar cuernos ah, ¿Ah? ¿Ah? entonces pues algo, este, que te pongas a hablar de Darkes Mari. te pongas a hablar de mari ¿Por porque Fredito le pegó y qué cuerno. Yo me acuerdo que María salió llorando en la televisión. Eh, que no, que se sentía mal, qué sé yo, entonces porque la Comay la cogió. Después todo el mundo le quería caer encima a la Comay. Pero pues ella fue la que se puso también en la televisión. ¿Verdad? Llorando. Ahí en la televisión, pues. Que tú puedes desobtando. De Dándole más comida a los bochincheros como yo, como Exclusiva TV, que otro bochincheros. No, 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 somos chi comunicólogos. Chismólogos tampoco. Somos comunicólogos. Entonces, llega Doña Chara, eh, Doña Chana, eh, llega Doña Chara, mira, ¿eh? vamos a la Iván. <laughs> pues, era ahí que es maricolón, ¿verdad? Una muchacha lo más linda, porque ella es bonita, ella es elegante. Ah, ahí, ¿verdad? ¿Sabes? Así ¿Ah, que, yo no sé, yo no sé. Así que, mire, ¿no? algo que se ponga a hablar de los suyos allá adentro, que hay bochinches como Centella y no dices nada. No dices nada. Habla, habla del cuatro. habla del noticiero, habla de tus panitas ahí. ah. ¿Ah? <laughs> Ay, Dios mío. Ah, hay gente que le gusta, ¿verdad? Oiga, como dice Hilda, ¿verdad? Ay, hay gente que le gusta. ¿verdad? Eso es complicado, ¿verdad? <laughs> Ay, señal, señal. <laughs> eh, ya usted sabe. Ay, usted sabe. Eh, Fernan venga. No te alegres que cuando te voten de lo sé de todo, después si la gente está por ahí haciendo fiesta, que te votaron de lo sé todo, y cuando te sacaron de allá de. ¿Cómo creo que se llama el programa aquel? Que junte? Eh, que, que estaba con Silvia Hernández, Que junte era? Que ni le pagaban. Que estaban trabajando de gratis allí. Yo no sé para qué diablos uno trabaja de gratis, ¿sabes? Que trabajo era, trabajo a ti te pagan. ¿Mm? <laughs> Ay, Dios mío, Dios mío, Así que ya saben, Mire, ahora que te veo por ahí eh, Bendeteando, Bendeteando TV, eh, eh, ya lo puede conseguir en en Instagram, puede conseguirlo en en YouTube, ya está el canal hecho. Eh, por ahí vamos a estar ya prontito, ya estamos por empezar, le vamos a decir cuándo. Eh, va a estar Chana, eh, doña Chana va a estar ahí este, eh, conmigo. Va a estar también el niño prodigio Luis de Exclusiva TV. Eh, voy a estar yo. Vamos a estar los tres haciendo ¿verdad? los temas de la semana, lo que ha pasado durante la semana. Vamos a, a, a estar hablando sobre distintos temas, de lo, de lo mejor que ha pasado en la semana. Vamos a desarrollar temas. Eh, los invito eh, en Instagram, se llama investigando TV, lo puedes seguir. También este, aquí en YouTube, yo les voy a dejar el día eh, que vamos a comenzar y lo voy a poner en, en papelones boricuas. Así que vamos a, 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 a estar por ahí eh, en, la, en el basilón. Y en la cuestión con Exclusiva TV y eh, Doña Chana TV, ¿qué? Fusión, de eso se trata. Fusión. Se trata de unirse eh, y, y, ¿verdad? Y, y, y ser todos buenas personas. Eh, mira, chismeando, pero somos buenos. <laughs> somos buenos, pero a veces no servimos. <laughs> ¿Qué? Y Doña Chana va a tener allá su. Eh, ¿Cómo es que se llama eso? La corporación de ella. Ella tiene una corporación de las navies, de las perco navies. <laughs> Así que ya saben, eh, porque ve que ya por ahí se acerca el 411. ¿El 411? ¿411? ¿411? ¿411? ¿411? ¿411? ¿420? ¿Yo, yo no sé, ¿Con cuál? díganme cuál es este, ¿420? ¿420? <laughs> <laughs> Ay dios mío, dios mío. Así que vamos a ver en Bueno, gracias a todos eh, por estar la, por haber estado aquí conmigo. Eh, así que nos vamos a ver por ahí en la semana en vivo. Vengo el sábado que viene de nuevo. Así que gracias a todos por haber estado en eh, la noche de hoy conmigo. Eh, Se me cuidan. Y mire, eh, suave, suave por ahí, suave por ahí, suave por ahí, suave con los chismes y toda esta cuestión. Eh, y si se enteran de un chisme, me lo envían. O se lo envían exclusiva, se lo envían, mira, a Doña Chana. Es más, por ahí estaba juzgue usted no sé si todavía esté por ahí. Hasta juzgue usted bueno, es que juzgue usted eh, usted le envía noticias un poco más serias. A, usted, a nosotros nos envía los bochinches. Nosotros es el cargador de los bochinches. A usted lo, le, le, le tienen allá... Era que vi que por ahí está teniendo noticias de Estados Unidos y, y el mundo. Era, está bueno eso. Está bueno eso. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye, se me cuidan. Dios me los bendiga a todos.